Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, estoy por aquí hoy con pelo nuevo, me he cortado el pelo y también me he cambiado el color. Ahora os explicaré todo lo que me he hecho y de paso también voy a aprovechar para explicar un poco las diferentes o los diferentes tipos de coloración de mechas que hacen hoy día, para que tengáis un poco claro si queréis cambiar de look ahora que empieza pues el otoño y que vamos a la peluquería para sanear el pelo y tal, y ya aprovechamos para hacernos cosas nuevas, para que sepáis bien cuál es la técnica o la tendencia que más os gusta para vosotras. Entonces os voy a explicar un poquito la diferencia entre diferentes tipos de mechas que hay. Las californianas, que esas ya las conocemos todos, el balayage, las baby light, melt hair, el sombreado, el ombré, no sé, hay unas cuantas, ahora las iré comentando todas. Y luego ya al final del vídeo, pues eso, os hablo un poco de lo que me he hecho yo en el pelo y os explico exactamente qué es lo que llevo. Vamos a empezar con las californianas, que son las que conocemos así más todas, que bueno, es simplemente pelo más claro de mitad de la melena hacia abajo, todo bastante más claro, y luego la parte oscura va de medios a las raíces. Este tipo de mechas, si no está bien hecho, se ve un corte y hay que, no sé, a mí me parece que hay otras técnicas que hacen que la melena se vea mucho más natural, con un efecto bastante parecido, ahora las comentaremos. Pero bueno, ese es el tipo de mechas que se ha estado llevando hace sobre todo 2 o 3 veranos, que empezaron a llevarse bastante y ahora han salido otras técnicas que a mí me parecen más naturales. Otro tipo de mecha es la ombré, que viene a ser como una especie de mecha californiana, también va, digamos, de medios a puntas, pero no va de mitad de la melena hacia la punta, sino de la mitad del mechón hacia la punta, más o menos. Por ejemplo, este mechón de delante, que lo tengo más corto, pues iría desde aquí hasta la punta, la parte más clara, en lugar de ir pues desde aquí hacia abajo. Luego está la técnica del sombré, que viene a ser como la anterior, pero más sutil, no hay tanta diferencia de tono entre la punta y la raíz, y en ocasiones incluso se hace en 3 tonos, ¿vale? La mecha sí que empieza más o menos a mitad del mechón, pero no hay tanta diferencia de un tono a otro. Y esto sí que estaría más ahora en tendencia, que es una melena de efecto mucho más natural. Luego está el balayage, que es una técnica bastante parecida a la anterior, solo que con diferencia de que aún es más natural, porque también conectan algunos mechones con la parte de la raíz, no empiezan todos de mitad del mechón hacia la punta, sino que también hay algunos que salen hacia la raíz, siendo la parte más clara de las mechas en la parte delantera de la cara y en los laterales. La parte de atrás queda un poquito más oscura, entonces se ve un efecto muy natural en toda la melena. Así que a lo mejor yo lo que le cambiaría un poco a esta técnica son los mechones, que muchas veces los hacen y a mí no me termina de gustar, de 2 mechones rubios aquí delante, que en mi opinión se podría hacer un poquito más sutil. Luego están las mechas normales de toda la vida, que te cogen un mechón y ese mechón que te cogen, yo lo voy a hacer con el dedo, pero bueno, cogen un peine y van sacando, cogiendo secciones así chiquititas, mechoncitos, aquí ponen papel de plata debajo y decoloran todo el mechón. Este es un efecto que se llevaba hace bastante tiempo. Este tipo de mechas se ve también bastante artificial. Empieza desde la raíz y enseguida se ven pues eso, raíces. Además, el tono que hay entre el cabello natural y la decoloración es bastante marcado, con lo cual este tipo de mechas ya queda un poco más obsoleto. En cambio, ahora hay otro tipo de mechas que son las baby light, que vendría a ser más o menos lo que llevo yo ahora hecho en el pelo. Es un tipo de mecha que el tono que hay entre el cabello natural y la mecha no es tan marcado, es una mecha mucho más natural. Se puede hacer a diferentes alturas, se puede hacer tanto en la raíz como un poco más abajo, como más abajo, a diferentes longitudes. Yo en mi caso las llevo todas, digamos, a la misma altura, unos 4 dedos de la raíz, porque quería mantener mi tono de base, que es un 6 más o menos, para que enseguida no se me vea ya el crecimiento de la mecha. La siguiente vez que me tiña, lo que voy a hacer es hacerme un melt hair, que bueno, lo que consiste esta técnica es imagínate que te pones una onza de chocolate y que se te derrite en la parte de la raíz y que se te va derritiendo y va bajando hacia las puntas, ¿no? Mechones hacia abajo a diferentes alturas en el tono marrón, para que no se vea un efecto que empieza todo a la misma altura, sino que se vea más difuminado. Y bueno, pues el corte que me he hecho es un poco más abajo de la clavícula, es un corte recto. Ahora igual aquí parece que hayan capas, pero es por
porque está rizado, pero es un corte recto, completamente recto. Y en la parte de delante, un desfilado, ¿vale? La parte de los mechones de delante van más cortas hasta que conecta con la parte recta. Creo que no me he dejado ningún tipo de mecha así por explicar. Espero que más o menos haya entendido y con los ejemplos y esto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Cualquier duda o lo que sea me la podéis dejar en un comentario. Y nada más. Nos vemos en el siguiente. Un besito. Hasta luego.